Entonces creo que obviamente, sí. Cuando yo me retiré, sonó la campana, la última campana, sí. Y a plena pandemia, y no había nadie en el estadio, y levanto la cabeza así, la veo a mi vieja allá. Ah, claro. Y yo dije, claro, esto. Entonces fue ahí cuando le dije a ella, se lo prometí a ella, que era la última. Hay una foto tuya besando el, claro, el ring, sí. Cuando te retiraste. Agradecimiento total, porque seguramente haga lo que haga de ahora en más, va a ser. Los 21 años que pasaron van a ser la mejor parte de mi vida. Pero, haga lo que haga. Sos un pibe igual. Y bueno, pero estás haciendo de todo. Fuiste coach en la película de Monzón también. En la, ¿no?, serie de Monzón. La, sí, serie de Monzón. Estuve coacheando a tenés como a Román, una. Jorge una... Román, que es, sí, el Monzón grande. Y a André Gil, que hizo de Nino Benvenuti. Sí. Digo Monzón grande porque en la serie aparece Monzón joven y, sí, Monzón adulto. Una, bueno, Jorge, sí, Román es Monzón adulto. Estuve coacheando a él, estuve coacheando a todos, menos a Carlos Monzón. Con André Gil decía, estuvimos 3 meses trabajando para que, sí, interprete a Nino Benvenuti, que es la primer gran pelea de Carlos Monzón, el primer gran triunfo de Carlos Monzón, cuando gana el título mundial. Sí. Y después de 3 meses le digo, Andrés, ¿te diste cuenta que estamos hace 3 meses entrenando para perder? No, claro. ¿Es o eso? Sea, vos ya sabías el resultado. Ya sabíamos que íbamos a perder, pero no, fue una linda experiencia. Pero le diste todo. Sí, obvio. Sí. Y también estuve en fue como un hermoso acercamiento también al cine y estuve a la tele. Y también estuve en el rincón de Nino Benvenuti, o sea, en el rincón de André Gil, haciendo un papel ahí. Sí, adelante, y, de cámara. Claro, adelante, sí, tal cual, adelante de cámara. O sea, que no le tenés miedo al... No, y bueno, es que ahí empecé a estudiar teatro. En realidad, un poquito antes también había empezado a estudiar teatro. Con Daniel De Vita, tuve la suerte de estar en el Marginal 4, en el Marginal 5 también estoy. Los Protectores de Adrián Suárez, también tengo un personaje. ¿Tenés y de a poquito, ahí me una, gusta. Ahí una me gusta ida mucho, en la me gusta mucho la actuación. ¿Te gusta el Martín actor? Me gusta muchísimo. Es más, no mucha gente lo sabe, pero cuando yo terminé el secundario, yo vine a estudiar al SIC, al Centro de Investigación Cinematográfico, acá en Barrio Belgrano, Capital. Sí. Pero en un momento tuve que elegir, yo tenía 18 años, tuve que elegir entre el boxeo o estudiar actuación. Y le dije a mi vieja, déjame que haga una carrera de boxeos, salga como salga, y después actúo, le digo. ¿Tenías como un peso con lo de tu viejo? Y yo creo que inconscientemente está el peso. Pero está porque el peso principalmente, o el peso, las comparaciones, está en la gente. Claro. Eso está en la gente, no está en uno. ¿Y sentís que te exigías más porque tener que demostrar algo o con la gente te exigía? No, en ese sentido no. No, me exigía porque quería que me vaya bien. Sí. Quizás quizás puede haber habido algo así como un che, bueno, dale que tenés un apellido que lo tenés que dejar allá arriba. Claro. Quizás había algo de eso, quizás hubo, pero lo cierto es que yo siempre me quedó bien en claro que el peso de la comparación y demás es de la gente, no mío. Claro, vive de convicciones. ¿Tu viejo, sí, te coacheó a vos para cuando estabas boxeando? Mi viejo es mi mejor triunfo, mi mejor título dentro de o campeonato dentro del boxeo. Mi viejo estuvo en mi rincón las 91 peleas que hice. ¿Ah, sí? Siempre. ¿Te acompañó siempre, siempre, ahí? Siempre fue el primero al que acudía cuando el otro pegaba fuerte. Porque hay que estar, o cuando no se la estaba pasando bien, ahí. Sí, claro. ¿Te, sí, te vio alguna vez muy golpeado? Sí, claro, me tiró la toalla en Italia. ¿Ah, sí? En el año 2011. No se lo perdoné, no se lo voy a perdonar nunca en la vida. No, ¿no se lo perdonaste? No, ¿Lo perdonamos no acá o no? No. No se lo voy a perdonar nunca. ¿Te dijo Martín, bájate del ring? Me tiró la toalla. Me tiró la toalla y subió. Y dije, no, pará, que ya termina el round. Pero bueno, ya está. No, pasó no, mucho. Ya pasó un montón. Pasó mucho. Y 11 años ya.